Buenos días, yo soy Rubí Zúñiga y le doy la bienvenida a la primera emisión de Ultimátum Noticias, aquí en donde la verdad no puede esperar. Sin más, vamos a entrar de lleno con la información y lo hacemos aquí en Tuxtla Gutiérrez. El día de ayer un hecho que conmocionó a toda la sociedad Tuxleca. Fue el cruel asesinato, el feminicidio de una maquillista muy conocida en la ciudad. En redes sociales se ha hecho extensiva esta petición de que el caso no quede impune. Referente a eso, mi compañera Sara Valenzuela hizo un análisis de cómo está la seguridad en Tuxla Gutiérrez. Y es que en el último mes se han registrado diversos eh, acontecimientos, hechos delictivos que han sembrado a la ciudad. Usted recordará el caso de Lupita, de esta menor de edad que Caminaba tranquilamente por la ciudad de Tuxtla Gutiérrez cuando fue lamentablemente privada de su libertad y después asesinada. Este hecho también conmocionó a la ciudad, le dimos cobertura amplia aquí en el Diario Ultimátum, pero no es el único hecho. Ahora también estamos registrando el de esta eh, joven Mónica asesinada el día de ayer, su cuerpo fue encontrado el día de ayer. Y estos hechos son los que nos hacen encender las alarmas en qué es lo que está pasando con la seguridad en Tuxtla Gutiérrez. Es una demanda que no solamente tenemos los medios de comunicación, sino también la ciudadanía. Referente a eso, sobre todo, se ha hecho mucho hincapié de qué es lo que está haciendo la nueva administración. Porque, insisto, en este último mes y medio que llevamos en lo que eh, esta nueva administración del alcalde Ángel Torres tomó posesión, es cuando hemos tenido un incremento o hemos tenido estos casos mediáticos que sin duda han encendido las alarmas. Usted también recordará el, el, lo que sucedió en CFE, en las instalaciones en el Maguellito, una zona muy concurrida a plena luz del día. Este es el análisis que hace mi compañera Sara Valenzuela y que usted puede encontrar en nuestra edición impresa y, por supuesto, en nuestra página web. La seguridad en Tuxtla va de mal en peor. Y para colmo, los feminicidios comienzan a ser más cotidianos. Vamos cuatro en, en lo que vamos de este mes. Es la cuenta que lleva la colectiva 50 más uno. La lista de homicidios desde que Ángel Torres eh, tomó las riendas de la capital ha ido a la alza, desde el caso de la niña Lupita, que es lo que le comentaba. Y ahora, Mónica, este feminicidio en la zona de Terán, en Tuxtla Gutiérrez. Y bueno, aquí la demanda es, ¿qué es lo que están haciendo las autoridades? ¿Qué es lo que está haciendo el alcalde? Porque se ha dedicado a realizar esas transmisiones eh, de las diversas actividades que realiza, pero eh, pues este es el descontento social, es lo que los mismos ciudadanos le reclaman en sus redes sociales, que en vez de estar haciendo estos videos, pues se ponga una mayor atención. A la seguridad de las y los tuxlecos. Y referente a, a esto, eh, vamos a platicar también. Tenemos el video, el producción, de cómo eh, es eh, localizado en San Cristóbal de las Casas el automóvil del presunto feminicida de la joven Mónica Delgado. Este automóvil que el presunto feminicida dejó abandonado en una terminal de corto recorrido allá en San Cristóbal de las Casas. Es el vehículo que está usted viendo de Miguel Ángel N. En este habría huido de Tuxla Gutiérrez. Y eh, pues lo que se presume es que él es quien le habría arrebatado la vida a Mónica N. Una madre de familia, dos hijos, imagínese. El automóvil que se localizó en San Cristóbal es un Ignis color blanco de la marca Suzuki. Miguel N. se fue caminando rumbo al sur de la ciudad. Ojalá que las autoridades puedan hacerse, eh, pues, hacer su trabajo y puedan dar con el paradero de este sujeto y ver si es realmente él quien, eh, pues, habría perpetrado el feminicidio de la maquillista Mónica. Vamos a cambiar de información. Continuamos en Tuxla Gutiérrez. Mire. Trabajadores del zoológico Miguel Álvarez del Toro denunciaron el día de ayer que, bueno, reportaron el fallecimiento de una nutria que se encontraba en el área de guardería del SOMAT. Esto no ha sido confirmado por las autoridades, es una información que dieron a diario ultimátum los trabajadores del SOMAT y que preocupa. ¿Y sabe por qué? Esta es la segunda nutria que se le ha muerto al Somat en lo que vamos en esta administración. Usted recordará el caso pasado fue en 2021 cuando se registró el fallecimiento de una nutria por negligencia médica y qué es lo que enciende las alarmas en este caso en el Somat. ¿Qué está pasando en el Somat? Esa sería la segunda nutria que habría fallecido también por negligencia médica. De acuerdo con las versiones de los trabajadores que por supuesto omitieron su nombre para evitar represalias, es que la nutria había tenido una obstrucción intestinal al tratar de eh, médicamente de solucionar esto lo, el personal le habría suministrado oxígeno a la nutria en vez de tratar de quitar la obstrucción. Esto habría sido la causa del por qué la nutria habría perdido la vida. Por supuesto que le estaremos dando seguimiento a este caso porque no es la única denuncia que hay en el SOMAT por el trato a los animales. ¿Qué es lo que está pasando? Han reportado también que en los últimos días se... Eh, eh, retiraron, se hicieron el traslado de dos hembras de jaguar. Aparentemente a una huma en Veracruz, pero no se sabe, no hay un convenio hasta el momento, no se sabe realmente si fueron esta huma. Hay mucha también controversia en torno a la llegada de un águila arrepía en, en una inversión grande que se hizo en el recinto de esta especie, que además señalan los trabajadores, no cuenta con las especificaciones. Fueron más de 9 millones los que se invirtieron. Eso es un poco de lo que está pasando en el SOMAD y ahí estará el día de hoy mi compañero Alfredo Pacheco dándole seguimiento para saber qué es lo que pasó con esta nutria porque además el personal del somat asegura que estos casos en estos casos ha estado involucrada una doctora que fue eh, despedida de un zoológico de la ciudad de méxico hace algunos años también por la muerte de, por negligencia médica de varias especies y así con estos antecedentes fue contratada en tuxtla gutiérrez para que trabajara en el somat nosotros estaremos al pendiente de esta información. Momento continuamos y vamos ahora a San Cristóbal de las Casas. Mira, ya dos jóvenes, menores de edad del sexo masculino fueron retenidos en la colonia Nueva Palestina, situado al norte de San Cristóbal, esto la madrugada del martes, fueron obligados a confesar parte de pues de acciones delictivas señaladas por un grupo de taxistas de ser partícipes de un intento de robo. Los jóvenes fueron retenidos y rodeados por una multitud quienes le dieron golpes en diferentes partes de su cuerpo, obligados a confesar que el líder de la banda había robado pues varias pertenencias en la colonia, en esta colonia al norte de San Cristóbal de las Casas. Se dio a conocer de manera extraoficial que los jóvenes pues se dieron a la fuga en motocicletas, esto al verse rodeados por vecinos del lugar quienes apoyaron a un taxista que estuvo a punto de ser sorprendido. Los jóvenes iban a ser llevados a la fiscalía para atender esta situación, pero bueno, pues se pudieron escapar. Sin embargo, pues ya parece que les quedó claro que en esta zona pues no van a poder cometer actos ilícitos sin que los ciudadanos pues ahí se amotinen y tengan que realizar pues estas acciones que deberían estar haciendo pues los elementos policíacos de San Cristóbal de las Casas. Vamos en más en materia de seguridad. El día de ayer el Observatorio Ciudadano de Chiapas presentó el último reporte de incidencia delictiva del primer semestre de 2024. Dicho reporte registra cambios significativos en materia de seguridad en la Entidad del Sur. Carmen Villa Chávez, la directora del Observatorio en Chiapas. Dijo que se observaron algunos descensos de algunos delitos del fuero común. Varios delitos de alto impacto registraron incrementos. ¿Cuáles fueron estos delitos que tienen incrementos de al menos el 20%? Pues están los homicidios. Y además, mire, entre los hallazgos, es que también hay un mayor incremento de homicidios con arma de fuego. Esto lo viene reportando el Observatorio Ciudadano desde hace eh, varios meses. Decirle que eh, el, hallazgo, el hallazgo más relevante. Es el incremento en el caso de homicidio doloso con 357 carpetas de investigación registradas, lo que representa un aumento del 69,2 respecto al mismo periodo de 2023. Este reporte que está haciendo el Observatorio Ciudadano también nos indica que los municipios de Suchiate y Panteló presentan las altas más al, las tasas más altas con 73.65 y 40.85 por ciento respectivamente como le decía el 70 de los homicidios fueron cometidos con armas de fuego lo cual eh, de acuerdo con lo que dice el observatorio nos da nos puntualiza que hay mayor presencia de arma en el estado vamos a continuar con la información en, y también seguimos en materia de seguridad de acuerdo con la organiz una organización civil Causa en Común, en el estado han muerto 19 policías. De esta cifra, coloca al estado de Chiapas entre los primeros lugares con el mayor número de, de elementos policíacos asesinados. Muchos de ellos estaban en labor, otros no. Vamos a, a comentarles estas cifras de esta organización civil Causa Común que realiza este conteo a nivel nacional. Y mire, tan solo del 8 al 15 de noviembre. Sumaron al menos tres casos de policías asesinados registrados en las entidades de Tabasco, Sinaloa y Michoacán. ¿Cómo estamos a nivel nacional en el caso de Chiapas? Bueno, el primer lugar nacional lo tiene Guanajuato con 46, el Estado de México con 22. Guerrero con 21, como le decía, Chiapas cuarto lugar nacional en 19, Nuevo León 16, Michoacán 14, Baja California 12, Jalisco 12 y lo mismo que Tamaulipas. Estas son las cifras que revela esta organización civil. Y bueno, entre los asesinatos eh, de policías eh, que más este, indignaron a la ciudadanía, pues está el de esta joven que era eh, policía adscrita a la Secretaría de Seguridad, Protección Ciudadana, Liliana Lucía López Ordóñez, de 33 años, quien trabajaba como, bueno, estaba activa en las oficinas de CFE, este caso que también fue hace algunas semanas, y que era el que yo le comentaba que han encendido las alarmas de qué está pasando con la seguridad en Tuxla Gutiérrez. Ahí las cifras de policías asesinados en nuestra entidad. Vamos a información un poquito más amable nos vamos a San Cristóbal de las Casas. Allá, mire, el heroico cuerpo de bomberos pues tuvo bien a adoptar a la perrita Akira. Celeste Cuello Armas, la presidenta y fundadora de Provida Animal, afirmó que la asociación civil que encabeza pues cada día anda eh, haciendo esta labor para encontrarles un hogar amoroso a perritos que están en situación de calle. Expuso que en el caso de Akira una perrita que se encontraba en situación muy crítica y de abandono ella deambulaba por los techos buscando refugio y ayuda. Pues, afortunadamente, fue eh, rescatada por el Heroico Cuerpo de Bomberos. Eh, Celeste Armas aseguró que tras su rescate, Akira fue sometida a un ultrasonido que reveló varias situaciones. Pero bueno, afortunadamente, ya está eh, bien resguardada. Forma parte ahora del equipo del Heroico Cuerpo de Bomberos de Tuxtla Gutiérrez, que no solo, de San Cristóbal de las Casas, que no solamente ellos realizan esta labor, también aquí en, en Tuxla Gutiérrez. Gutiérrez, el heroico cuerpo de bomberos ha adoptado a varios perritos, ha rescatado, y bueno, pues eh, la verdad es que felicitamos esta noble labor que hacen estos cuerpos de emergencia. Que además, mire, usted sabe, no tienen un sueldo y aún así tienen este amor y esta capacidad de ser empáticos para, esta, para estos animales que requieren de muchísimo amor y mucha atención también, porque también es un tema de, de salud pública vamos a continuar con la información el gobernador electo de chiapas eduardo ramírez aguilar sostuvo una importante reunión con el representante de la oficina de las naciones unidas de servicios para proyectos en méxico giuseppe mancinelli para avanzar con uno de los proyectos más importantes de la nueva era el cablebus en ese marco se llevó a cabo la firma de colaboración entre la unops y el Ayuntamiento Constitucional de Tuxtla Gutiérrez, al hacer uso de la palabra, Eduardo Ramírez comentó que el cablebus es un proyecto que va a servir mucho a la capital del estado y va a generar mejores condiciones de movilidad, pues este tipo de alternativas de traslado ayudan en un crecimiento urbano con mayor orden y también podría aplicarse como una alternativa turística. Eduardo Ramírez y Giuseppe Massinelli coincidieron en que este proyecto va a tener un efecto positivo porque va a crear no solo espacios públicos, sino que reducirá significativamente los impactos del cambio climático. Y es importante, usted recordar que pues tan solo en las dos últimas temporadas de calor que llevamos, tanto en el 2024 como en el 2023, hemos tenido mayor eh, presencia de olas de calor. Han sido terribles las temperaturas, ya estamos por entrar a la temporada de seca. Y qué bueno que se estarán haciendo estas inversiones en la ciudad, sobre todo porque mira, el plan emergente de la Ruta 1 en, en Tuxtla Gutiérrez, en la Avenida Central, que era emergente, tardó seis años prácticamente. Y las autoridades no han arreglado esta situación a cada rato estamos reportando también problemas con el transporte público unidades viejas que van en contra de lo que dice la ley de tránsito y bueno es el pan de cada día eh, los problemas con las unidades que uno que se va a hacer una inversión importante para mejorar la movilidad en nuestra ciudad capital estamos llegando casi al final de este espacio informativo hoy tenemos arsenal de plumas y vaya que hay mucha información de qué hablar al mediodía, ya lo sabe: Identidad política de Pepe Altúzar, Cultura del Místico, Balanza Legal de Rodolfo Chanona, Cultura de Marco Antonio Orozco Suar, Cultura de Alejandro Sánchez, Democracia virtual de Eugenio Hernández Sazo y tarot político de nuestro director general, Ahmed Samayoa. Arce, no se la puede perder, le recuerdo que además de nuestro programa Arsenal al Mediodía, también puede leer todas estas columnas. En nuestra página web y, por supuesto, en nuestras diferentes redes sociales. Le voy a leer el título de tarot político de este miércoles 20 de noviembre. Manuelita, José Antonio y Marcelo Toledo. ¿Qué está pasando al interior de Morena? De esto hace un análisis nuestro director general. Oiga, hoy hay este um, desfile por la revolución mexicana. Usted o se preguntará, bueno, ¿qué pasó? ¿No fue el lunes? ¿Qué fue el miércoles? Bueno. Eh, de acuerdo con la ley, eh, ya lo sabe, el lunes fue a sueto, por eso el 18 de noviembre, el lunes 18 de noviembre, no hubo labores, no hubo bancos, no hubo escuela, no hubo eh, varias actividades eh, laborales. Si no, si usted trabajó, hay que, se tiene que cobrar eh, al doble más el sueldo de que le corresponde del día. Pero eso es una cosa, y hoy miércoles se lleva a cabo el desfile. Que eh, va a iniciar alrededor de a las 9 de la mañana, en unos 30 minutos. Ya hay este cierre vehicular desde la décima oriente hasta creo que la cabeza maya. Usted esté al pendiente de estos cierres vehiculares. Le recuerdo también que en las bocacalles que conectan sobre la primera norte y la primera sur de la capital del estado, en Tuxtla Gutiérrez, también habrán cierres de circulación. Así que para que usted, eh, si no quiere eh, pasar por este. Tránsito del desfile por este tráfico evite estar por la zona. Se estima que los cortes de circulación iniciaron a las 6 de la mañana, estarán finalizando al mediodía, así que va a ser un pequeño de caos. Hoy el centro de la ciudad, pero también, por supuesto, invitarlo a que disfrute de este eh, aniversario más de la Revolución Mexicana. También le estaremos llevando la transmisión de este desfile, del tradicional desfile del 20 de noviembre. A las 10 de la mañana, le recuerdo, tenemos la analogía de la mañanera con Pepe Altúzar, al mediodía Arsenal de Plumas, a la 1 de la tarde entrevista y a las 7 de la noche el segundo corte informativo a cargo de mi compañero Ramiro Trejo. De momento, Alejandro Rivera en Los Controles y Rubí Úñiga le decían que tengan un excelente miércoles y los invitamos a que nos acompañen el día de mañana en punto de las 8 de la mañana en una emisión más de Ultimátum Noticias, aquí en Donde la Verdad.